Hola, gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Hoy les traigo una nueva video reacción. Y bueno, hoy voy a reaccionar a un rap creado por el canal del cantante Doble Cero. Y bueno, al rap que voy a reaccionar es Belcebú, el dios maldito, obviamente de la famosa serie Shumatsu no Valkyrie Rap, obviamente creado por el canal del cantante Doble Cero. Y bueno, pues vamos a ver qué tal está el rap y sin nada más que agregar, comenzamos. Y bueno, vamos a ver cómo empieza el rap. Nunca pude vivir como alguien normal. Fui odiado y borrado de este mundo. En la desolación no existía emoción. Dentro de mi corazón moribundo. Y murmullos hablan de mi maldición. Es un veneno que sin compasión oscureció mi tétrica visión. Pero de pronto llegó que una me mostró luz. Sin duda que esta vida no es tan mala. Me brindó una ayuda para soportar las balas que mi alma desnuda recibió, pero en sus alas sentí que me escuda para toda cruda situación. Era todo tan perfecto que solo me parecía un sueño. Me encontraba sonriendo, era tan feliz y estaban ellos. Pero que yo, de momento, se volvió de golpe un infierno. Algún maldito acabó con ya no hay amor. Si todo siempre se vuelve dolor, quedarme solo será lo mejor. Que me maldigan sus voces porque ya no me duele. Ya no hay amor. La oscuridad que llevo en mi interior borró la poca esperanza que yo guardaba para mi felicidad, pero solo me queda el odio. Atormentado quise buscar una solución y la venganza se volvió mi única obsesión. El maldito que sin compasión asesinó a mis amigos frente a mi cara. De pronto apareció aquella chica que me mostró la bella parte de esta vida. Y ella siempre siguió mis pies. Fuimos al borde del cielo para encontrarlo. Bajamos al infierno sin poder hallarlo. Dejamos todo para lograr atraparlo, pero fallamos y no pudimos vengarlo. No tengo idea de dónde está toda mi mente. Enemigo. De nuevo Lilith calmó mi corazón. Mi soledad se hizo trizas con nuestro amor. Y sin quererlo entendí que era yo el asesino. Ya no hay amor. Si todo siempre se vuelve dolor, quedarme solo será lo mejor. Que me maldigan sus voces porque ya no me duele. Ya no hay amor. La oscuridad que llevo en mi interior borró la poca esperanza que yo guardaba para mi felicidad, pero solo me queda el odio. Con mi amada en mis brazos, agonizando y todo por mi culpa. Mi alma hecha pedazos, sin poder ofrecer una disculpa. Y el dolor en mi ser me causó una herida, viendo desvanecer al amor de mi vida. Mas ella me pidió que viva con valor. Hasta ya no hay amor. Si todo siempre se vuelve dolor, quedarme solo será lo mejor. Que me maldigan sus voces porque ya no me duele. Ya no hay amor. Soy presa de un sufrimiento. Criminal que asesinó a mis amigos, pues llevo conmigo un cruel demonio.
Y bueno, ya acabó el rap. Y bueno, este fue el rap de Belcebú, el dios maldito, obviamente de la famosa serie Shumatsu no Valkyrie. Rap, obviamente creado por el canal del cantante Doble Cero. Y bueno, la verdad estuvo bien, me gustó, aunque no sé qué piensen ustedes, déjenme saber aquí abajo en los comentarios. Y bueno, ahora les voy a decir qué me pareció el rap. La verdad, mis felicitaciones al cantante del canal Doble Cero. ¿Por qué? Porque a mi parecer cantó bien. En ningún momento noté que se trabara a la hora de cantar, y a mi parecer cantó muy fluidamente. Aunque no sé qué piensen ustedes, déjenme saber aquí abajo en los comentarios. Y bueno, otra cosa por la que me gustó el rap es que me gustó la letra del rap que utilizó el cantante del canal Doble Cero. ¿Por qué? Porque a mi parecer no supo describir en la letra del rap la historia del personaje Belcebú y también las palabras o frases que utilizó el cantante del canal Doble Cero para hacer la letra. A mi parecer las escogió muy bien. ¿Por qué? Porque la verdad encajan muy bien con lo que es la historia del personaje. Y bueno, también las palabras o frases que utilizó el cantante del canal Doble Cero para hacer la letra, a mi parecer riman muy bien. Y bueno, obviamente la letra está basada en el manga, y eso es lo que yo pienso. Aunque no sé qué piensen ustedes, déjenme saber aquí abajo en los comentarios. Y bueno, también el tema instrumental que utilizó el cantante del canal Doble Cero me gustó. Yo no le hubiera puesto otro, aunque no sé qué piensen ustedes, déjenme saber aquí abajo en los comentarios. Y espero que no me haya equivocado en algo, pero bueno, eso es lo que yo pienso. Y bueno, la última cosa que quiero agregar es que me gustó cómo el cantante del canal Doble Cero hizo variaciones en el volumen de su voz y en la forma de cantar el rap. Y bueno, ¿qué quiere decir eso? Que de repente cantaba de una forma y de repente cantaba de otra. Y bueno, también en el volumen de su voz hacía variaciones. ¿Por qué? Porque de repente subía o bajaba el volumen de su voz. Y bueno, también me gustó cómo el cantante del canal Doble Cero le puso a su voz un estilo como sentimental. Y también me gustó cómo hizo la parte de los coros. Y también el tema instrumental que utilizó el cantante del canal Doble Cero, la verdad, quedó o encajó muy bien con la letra del rap. Y también noté que el cantante del canal Doble Cero, digamos que cantó de una manera que se siente que le gusta lo que está haciendo. Y bueno, como ya les dije, la letra del rap me gustó, el tema instrumental también me gustó, y la manera de cantar del cantante Doble Cero también me gustó. Y bueno, pues la verdad, yo le doy un 10 de 10 a este rap, y la verdad, a mi parecer, es un temazo y se los recomiendo mucho. Y bueno, sin nada más que agregar, ahora sí, por aquí voy a ir dejando el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, no olviden darle a like, suscribirse si aún no lo están, activar la campanita para que se les notifique cuando suba un nuevo video, compartir el video en sus redes sociales. Si les ha gustado, les habló su amigo AlexisRey777 y nos vemos en un próximo video. Adiós.